Por el fútbol profesional colombiano han pasado grandes extranjeros que han marcado su historia en nuestro balompié. Por eso, acá en Fútbol y Polas queremos recordar a los extranjeros del ayer y del hoy que quedaron en el recuerdo de muchas hinchadas. Y comenzamos con un venezolano que se ganó el corazón de la hinchada de Santa Fe. Luis Manuel Seijas disputó un total de 262 partidos con el equipo Cardenal Anotando 32 goles y dando 9 asistencias en los 11 años que estuvo en el club. Además, el venezolano ganó un total de 4 títulos: una Liga, una Copa Colombia, una Superliga y una Copa Sudamericana. Definitivamente un jugador que marcó su historia en el fútbol profesional colombiano. Continuamos con un arquero muy querido por la hinchada poderosa. El paraguayo Aldo Bobadilla disputó un total de 136 partidos con Deportivo Independiente Medellín, ganando la liga del 2009. Además, Bobadilla fue condecorado como el mejor jugador extranjero del fútbol profesional colombiano en el 2008 y 2009. Como técnico ganó la Copa Colombia con Medellín en el año 2019, un ídolo de la hinchada poderosa. Y culminamos este episodio con el delantero colombo-argentino, Sergio Galván Rey, que es sin duda uno de los mejores extranjeros que ha visto el fútbol profesional colombiano en el siglo XXI. Galván se metió en los libros de la historia del fútbol profesional colombiano, pues hasta el día de hoy sigue siendo el máximo goleador de la competencia con 224 goles. El rey del gol pasó por clubes como Santa Fe, Atlético Nacional, Once Caldas y América de Cali. Además posee récords como ser el máximo goleador de Once Caldas con 171 goles y ser el único jugador del fútbol profesional colombiano en anotar cinco goles en un solo partido. Este hito lo consiguió vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, nada más y nada menos que contra un clásico rival como lo es América de Cali en el año 2006. Estos fueron tres de los mejores extranjeros que pasaron por el fútbol profesional colombiano en el siglo XXI. Sin embargo, queremos saber para ustedes los hinchas qué jugadores...